Queremos hacer un análisis con nuestros contertulios, también con la audiencia que nos escucha a través de Sol y puede llamarnos a través del 809-540-1065. Hay cosas que independientemente sean favorables para nuestra vida, independientemente sean aceptadas por la sociedad, a nosotros se nos hace pesado. Ya lo sabes. Hay cosas que a uno se le hace pesado. Cierto. Hay cosas que uno, wow, yo lo necesito, pero es que se me hace pesado. A mí se me hace pesado algo. ¿El qué? Ponerme protector solar. Es verdad. Sí, la cara es como medio grasosa. Es un tema. Y yo tengo uno toque seco, Que toque, pero no me gusta, como que me gusta sentirme la cara como fresh, como clean. Se me hace pesado. Y me lo pongo, pero a veces como que pongo un vale, porque se me hace pesado. Ponemos protector solar. Eso es verdad. Una de las cosas universales más pesadas que se le hace a un ser humano es levantarse temprano. Sí. Mire, sí. Es madrugar. Una bendición cuando se hace. Ah, eso es usted, eso es usted. Sí. Madrugar. Eso es usted. Porque no. Sí, porque eso es relativo y subjetivo. Exacto. ¿Eh? Tú inicias un proceso de levantarte temprano, ya sea por trabajo o por ejercicio, y tú te acomodas. Sí, sí, sí. Pero los inicios, hermano, se hace pesado usted levantarse una hora que usted no está acostumbrado. Sí. Yo te voy a decir una cosa que es provechosa para la gente que a mí se me hace pesado. ¿El qué? Hacer ejercicio. Aragán Grande. A mí se me complica hacer ejercicio, profesor. O sea, ¿usted juega todos los deportes? Si usted me dice a mí, vamos por una cancha. No. Exacto, vamos por una cancha. Usted habla de halterofilia. Sí, sí, sí. No, y cualquiera, porque no me habla a mí que vamos a hacer pechada, que más nada de eso. Vamos a jugar. Usted me dice, vamos a jugar. Sí, sí. Pero de que vamos a hacer, que no, que tanto marinero, no me hable de eso. 10 pechadas, yo no he hecho 10 pechadas nunca en mi vida. ¿Cómo va a ser? No, no, no. La cuerda 15 veces. No, me hable de eso. No me encuerdo ni 10 para visitar. Busca una pelota. ¿Cómo va a ser, Randy? Busca una pelota, vamos para la cancha, vamos a jugar 50 quintetos si tú quieres. Juego sí. Vamos a jugar softball, Vamos a correr bicicleta, Ah, 2 pechadas, no. Busque otro que haga 2 pechadas. Lo que pasa es que el cuerpo masculino que a las mujeres le gustan siempre tiene que ver con pesas. Ah, bueno, pues está bien, yo tengo a mi esposa ya. Para que tú entiendas. Ey, afeitarse. ¿Te hace pesado a ti eso? Pero no. No va a ser. El afeitado del chévere. Ajá. Es un lío, profesor. Sí. Hay que programarse. Sí. Hay que ponerse a los Tony Peña. Ahí se paró el hombre. Dice a los Tony Peña. Pero lógico, hermano. Hay que aplastarse. Va a ganar, Espérate. Pero tú le has visto los tenis al maestro. No, duro, muy duro. El maestro Mauri Jaibar. ¿Lo que es usted dice? Los tenis. Ah, no. Sí, solamente para colocárselo los viernes y a veces. Sí, sí, sí. ¿A usted se le hace pesado algo, maestro? Maestro, coge carretera. Sí, no, ah, no, pues llámeme. Yo odio manejar largo. Me encanta. O sea, usted maneja largo. O sea, si yo le digo, maestro, vamos a Barahona, que yo voy a manejar, no se le hace pesado. No cuente conmigo. Que no le gusta ni de pasajero. Ah, que yo pensaba que era él manejar. No, y caminar lejos. ¿Por qué obligado? Ni de pasajero le gusta. Nada. ¿A usted no le ha tocado un Pedernales, una transmisión Pedernales? Pues tú estás loco. No. No le gusta. Maestro, yo tengo 7 años que yo no voy a Ubilla. Ay, mamá. ¿Cómo va a ser, maestro? ¿Usted no siente que usted es poco grato con Ubilla? No, lo que pasa es que hay una realidad y es que solamente me quedan tíos. Ajá. Pero eso tiene que visitarlo, maestro, a ver cómo están, llevarle su patilla. Ah, yo lo llamo. Pero maestro, hay empresas. Sí, exacto, y yo lo llamo. Y hay teléfono. Antes era que era difícil, que tú tenías que agarrar para allá. Pero ya ahora con una llamada tú resuelves. A tú una causa. Cuando se va uno, yo llamo. Cuando se va, no, maestro, y antes de que se vaya. Yo con una llamada tú resuelves. ¿Cómo va a ser? ¿Tú sabes cuánto se va de gasolina para allá, verdad? Sí. Entonces tú no vas a gastar en 2 días la gasolina de la semana. Sí, porque voy a otro país. ¿Qué? Y no estamos hablando por la situación que está pasando el mundo con relación a los combustibles. Sí. No, independientemente de eso, se me hace difícil. Se yo le hace difícil. Pero difícil. O sea, usted no se relaja rumbo a Barahona con vengo como un hierro así con ese cuello así. No. De que en Ubilla. La tensión. De que en Ubilla. Yo odio coger carretera. Señores, cada quien con su cosa, ¿eh?
Ya que tú mencionas Barahona, señores, atención, por favor. Porque yo sé que se hace muy. Pero está delgado el viejo Ñongo. No, pero no es lo delgado. Está flaquito. La paja que tiene puesta. El tipo no es solo está delgado. Está flaquito. Que hoy viernes pecha vaina. Ey, mira, cuidado. Ey, cuidado. Con una faja cualquiera. Cualquiera ey, arriba. Ey, está delgado. Está delgado. Es un Harmon en Blaine. Está delgado, Ñonguito. Sí, sí, sí. Ustedes me respeten. Ustedes tienen que aprender a respetar los rangos. Hay niveles. Que ya lo que nos hicimos de cuarto lo vamos a decir públicamente. Yonguito, ¿a usted qué se le hace pesado? Levantarme a hacer ejercicio. Ese es otro, mira. Y otra cosa que se me ha hecho pesado, sí. Cocinar. ¿En serio? Porque yo no tengo práctica cocinando, pero lo poco que sé hacer, se me hace pesado. Tiene la incertidumbre que te va a quedar salado, que te va a quedar malo. Entonces tengo que estar atendiendo a los niños. Entonces hay gente que se le hace fácil. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Pichardo, mi compadre, en el caso de Amaury Aybar. Yo tengo todo preparado. Sí. A Amaury disfruta que llegue el fin de semana para él cocinar. Sí, lo disfrutan, sí. Y brindar y compartir con su, con sí, su esposa, sí. Sus hijos. Es su un nieto. Arte cocinar. Es un arte. Sí, sí. Pero hay gente que se nos hace pesado. Wow. La gente está llamando al 809-540-1065 para expresarse que se le hace pesado. ¡Wow! 540-1065. Con el 809-540-1065, con el 809, llama, llama, llama ahora, llama ahora para gozar, llama, llama, llama ahora, que yo te quiero escuchar. Saludos. Buenas tardes. Hola. ¿Qué es lo que tú dices? Dime, hermano, ¿qué se te hace pesado? Maestro, a mí lo que se me hace pesado es, después de lo que te conté, ponerme a llamarla. Dije, negra, ¿cómo tú estás? No, mi amor, ayúdame ahí. Él no le da seguimiento. Hay mucho trabajo, hay mucho tapón, no puedo estar llamando tanto. Se te hace difícil dividir sí, dinero. Sí, ya, él no le da seguimiento. Canalla. No, pero eso es algo Pacheco tampoco le da seguimiento. Él tiene que luchar por mejorar esa parte. Sí, él tiene que mejorar eso porque eso hay que mejorar. La mujer valora mucho el post. Sí, o sea, post. Después del acto amatorio, la mujer valora mucho ese trato de seguimiento, de cariño. Claro. Si viven juntos, de aprecio afectivo, ¿no? Dime si yo estoy bien. ¿El qué? Vamos a ver. Pégate un poquito. Yo tengo unos amigos, sí. Hermano. Nuevo, pégate un poquito. Uno, oye, óyeme bien. Sí, sí. Rookie. Ey. Óyeme esto. Eso que tú dices. Después del arte amatorio, sí. Yo soy mucho del abrazo. Sí, eso está bien. Del besar en el cuello y decirle, eres lo más importante. Sí, para eso está. O sea, yo soy, oye, yo soy el tipo sí. Que después de. Te está vendiendo, pa. Yo siento que te está vendiendo. Yo no sé de dónde yo busco que una lágrima me salga. No. ¿Para qué, pa? Hermano, y con temblores le digo. Yo te amo. Tú eres dramático. Sí, porque eres dramático. Oye, es un velero. Pero bebé, ¿qué te pasa? Es que no, o sea, oye. Bien. No te despegues de mí. Sí. Pegadito. Pero yo lo creo, porque él es novelero. Sí, yo soy. Pero yo tengo unos panas míos que me han dicho a mí, loco, que después del arte amatorio no quieren ni que se le pegue. No, hay que hacerlo. Que, échate para allá. Pero no. Mucho. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que la enseñanza primitiva era asumir el ayuntamiento, ¿no? Asumir la intimidad sí, y ya nos divorciamos. Pero Andújar está haciendo un buen trabajo en Santo Domingo. Sí. No hablo del ayuntamiento de recoger basura. Aquí. No, hablo de la intimidad. Ah, ayuntamiento como sinónimo. Okay. Entonces, el amante moderno y el verdadero amante, luego de la intimidad, es más amante que cuando lo fue. ¿Cuándo? Que cuando lo fue. Eso así las mujeres valoran eso. Dime que se te hace pesado. Saludos. ¿Qué es lo que sucede? Saludos. Desayunamos temprano, demasiado temprano. ¿Y a qué hora usted se desayuna? A las 8:30, por ahí. Pero si tú quieres hacer un desayuno a las 5:30 de la mañana. Sí, eso es difícil. A las 5 es complicado. Es complicado a las 5, porque sí. A esa hora, por lo regular, si tú te levantas a cualquier actividad, tú no tienes hambre. Sí, sí, sí. No tienes hambre, tú tienes que esperar arrancar el día. Ahora, el que hace ejercicio se desayuna a las 5. ¿A esa hora? Sí, señor. Ah, bueno, yo nunca he tenido la oportunidad. El que va al gimnasio a las 6 de la mañana a las 5 se está desayunando. Ah, yo no tenía. Se mete unos víveres y unos huevos. Ah, sí, no, y café. Wow, pero mira. Son un estilo de vida. Es un estilo de vida que yo desconozco. Y disciplinado. Hay que tener mucha disciplina. Usted no es así, ñonguito. No, yo no me levanto a nadie oscuro. Oscuro nada más yo voy a una gira. O si me voy para la.
para una gira o de viaje. No es como ocurre, ñonguito. Ocurre, no me levanto yo a nadie. A usted pipi, mira, primero. Hace pipita oscuro, digo, estamos, hay que seguir durmiendo. No, ñonguito, no. Ah, se hizo de día, me levanto. No, ñonguito. No, pero ¿por qué? No me levanto a nadie. ¿Pero usted, ¿por qué? Si tú me dices, yo abro la ventana. Está oscuro, digo, vamos a contar. No, no, ñonguito, no. Hago pipí, me acuerdo. No, ñonguito, pero es. Si yo tengo un ticket que me obliga a irme al aeropuerto en una de la madrugada, yo me levanto oscuro. O una gira, una gira. Sí, sí, sí. Una actividad productiva. Pero diario digo oscuro, digo atento a nadie, que voy a correr. No. Candente la línea telefónica, dime que se te hace pesado. Saludos, internacional. Buenas tardes. Hola. Hola, Yusel. Mi amor, bienvenida, qué placer, cuéntanos. Marien de Estelbron. Cuéntame, querida. Mate, sí. Mi amor, perdóname, que Pacheco es lo más payaso que ha dado este país. Le ha pasado un startup, Pacheco, a Ñonguito. Motorola. Un tanto, lo oye bien. Y Ñonguito. Del 2000 pegado. No, pero, mi amor, no, pero déjame decir a la gente, para que la gente entienda por qué nos reímos. Pacheco tiene un startup del año 1 que me lo enseñó ahorita. Mi madre. Y lo coge y dice, aló, sí, sí, Ñonguito está aquí. Y se lo pasa a Ñonguito. Y Ñonguito responde, que, aló. Digo, como yo sé cómo es Pacheco, le dio Motorola de flota a grúa Pacheco. Mi amor, dime, ¿qué se te hace pesado? Ay, en mi caso yo sé lo que se me hace más pesado. Se le salen dos lágrimas cada vez que yo tengo que empanizar. ¿Empanizar yo qué? Yo lo pago eso. Las croquetas. Ah, que ella tiene el negocio de allá de picadera. No, porque está en Estados Unidos. Recetas de mi tía, ¿no? Entonces una cosa, sí, amor. Recetas de mi tía. Ah, wow. Pero ¿dónde vive ella? ¿Dónde tú vives, mi amor? En una casa. En el Bronx. En el Bronx. O sea, tú buscas. Prepárate a hacer unas croqueticas por ahí pronto, ¿viste? Muy pronto. Sí, sí. No hay problema. Ese es un negocio que produce toda esa semana. Sí. No te preocupes, ve preparándote que vamos para allá. No te preocupes, mi amor. Y una cosa, tú pagas entonces para que empanicen. Sí, sí. Wow. Yo tengo una persona que me ayuda y es el trabajo. Porque yo creo que a la Virgen se le salen dos lágrimas cada vez que yo tengo que empanizar 300 y 400 croquetas. Ahora, que son muchas, también. ¿Y tú empanizas sí, cómo? ¿Con pan rallado? Pan rallado, sí. Wow. ¿Y tú rayas mucho pan? Yo lo compro, de hecho. Ah, tú lo compras, tú lo compras. Claro, tengo que facilitarme la vida. Ah, entiendo. No, está bien. Wow, que mira qué interesante. Ella vende picadera, pero no le gusta empanizar. No le gusta empanizar, se le hace pesado. Ey, debe ser difícil, ¿oíste? Señor. Mira para acá, le está yendo bien en el negocio. Sí, sí, vendiendo sí. ¿Cuántas croquetas al día? 300. Sí. Que se le venden sí. Y levantarse todos los días. Dios mío, empanizar. Sí. Es difícil. Wow, eso es relativo como con el dormir sin sueño. Bueno, sí, que sí. Hay una teoría interesante de eso. Tener que dormir sin sueño. Sí, tener que dormir. Porque te va a levantar temprano, qué sé yo. Sí. Y tú sin sueño. Sin sueño. Y mi madre. Dime que se te hace pesado. Saludos. Yo sé. Hermano, cuente. Yo tengo dos que dio al traste con mi matrimonio. Primero. Ajá, ¿cuál? A mí se me hace pesado después que yo llego a mi casa de que tener que salir de nuevo. Ah, sí, sí. Ah, sí, yo sí, soy sí. Así. Si me quité los zapatos. Y la segunda es, ajá, se me hace pesado llevar los problemas a la cama. Una compañera lo sumó, esos dos, le hice 3 años, le aguanté, y al cuarto año dije, no, mira, esto no puede seguir así. Pero espera un momentito para ver si podemos edificarnos. Primero, usted dice que usted llega a la casa y no le gusta salir otra vez, como que mira, llegaste, devuélvete para el supermercado a comprarme una cosa. No solamente eso, se antojaba. Vamos para casa de mi mamá. Ok, el amor al principio lo soporta todo. Y había veces que yo la llamaba, dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto con lo otro? No, yo estoy aquí. Cuando llegaba a la casa, venía con la misma cantaleta y yo tenía que respirar hondo. Oh, oh. Y una cosa, ¿qué tiempo tiene dejado de ella separado? No, muchísimos años, esa fue mi segunda compañera. Ah, y esta ya tiene una que ha durado unos años con ella, ¿verdad? Pero claro que sí, porque los principios es, en el principio uno tiene que tener comunicación con la pareja. Me gusta lo demás. ¿Me entiendes? Que me parece, amigo querido, que con esa que usted dejó, usted no se lo comunicó.
¿Cómo que no? Por sí. eso que te digo que le hice 3 años y nunca aprendió. Entonces, el sí del asunto es, ¿a qué vamos a la cama? A dormir y a otra cosa, ¿verdad? Sí, amarnos, amarnos. Ok, entonces, la conversación que tú tienes con ella después del acto amatorio. Sí. ¿Me entiendes? Mi amor, te gustó, que suqué, que esto con lo otro. Ciertas cosas que uno inventa, ¿verdad? Pregunta, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿De qué estás hablando? No, eso se pregunta. Eso se pregunta porque tú inventas. Eso no se pregunta. Hey, se pregunta. Oye, ¿por qué yo sé? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, uno que vive inventando, que suqué, que esto con lo otro. Y si creativo, la mujer te dice... Creativo. Exacto. Ahí es, ¿verdad? Ay, bueno. Y usted pero si tú estás pacundibre y pacundá, pa' aquí saltando, cuicri, pa' aquí saltando. Patica aquí, patica allá. Y ella, pam, y ella está gozosa. Sí. ¿Verdad? ¿De qué tú estás hablando? Entonces, ahí tú, mi amor, porque la pareja es así. Y si es gritando... Y tú crees que es de placer y es de dolor, dime. Y ella no lo dice. Bueno, hay que hablar. Se comunican, no. Entonces, ella llevaba problemas a la cama, sí, como el gas se acabó, sí, el colegio de los muchachos. ¿Qué decía ella, por ejemplo? Yo sé, ahí es que está la diferencia de la amante y la querida. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Oh, pero que tú sabes que no la mujer en la casa, hay que pagar la luz, hay que pagar el colegio. Pero mujer, hablamos eso mañana, pasamos. Ese no es el momento, ese no es el momento, sí. Pero la querida, yo le dije, papi, ven para acá, ven, mira lo que me puse, mira que esto que lo otro. Coño, entonces ahí, ¿qué es lo que tú haces? Entonces, te amarra. Entonces usted aprovechaba ese momento para preguntarle a ella, mi amor, ¿te gustó? No, después de eso. Después de eso no se pregunta. No. Eso no se pregunta. El que tiene un buen desempeño, perdóname que le interrumpa. Ñonguito, no. Un oyente fiel de nosotros. Perdóname, desempeño, Ñonguito. Perdóname con el cariño. Oye, Ñonguito. Profesor, perdóname con el. Ah, pero ven acá. Vamos a escucharlo. Vámonos uno a uno. Sí. Ya yo le dije que eso no se pregunta. Entonces, vamos a entrar, vamos a desarrollar el tema. Sí. Si usted está en un acto amatorio. Sí, claro. Y usted está sintiendo que su desempeño va bien. Sí. Porque fluyendo. El desempeño te dice que tú vas fluyendo. Sí. Claro. Y la mujer está respondiendo a tus condiciones. Hay manifestaciones amatorias que te dicen si hay una satisfacción. ¿Cómo cuál, Ñonguito, más o menos usted? Yo no quiero entrar en detalles porque soy el 5 de la tarde. Pero, Ñonguito, no en el acto. Sí. Es la comunicación después del acto, Ñonguito. Después, dice después, Ñonguito. Él dice después. Es que eso no se pregunta, profesor. Ñonguito, Ñonguito, la mesa corta a veces está taladrando. No, y no es lo mismo llegar temprano que llegar a tiempo. Sí. Es que eso no se pregunta, no lo va a disculpar. Hay algunos reflejos en la mujer. ¿Reflejos, Ñonguito? Hay unos reflejos en los labios. ¿Qué? En los labios. En la respiración. ¿Cómo? La respiración. Hay un te va, parate la cama y ella te agarra. Hay un agarre, sí. hay unas uñas que se incrustan en la espalda. No, Ñonguito. ¿Qué te dicen que tú vas bien? Entonces tú no puedes, después que tú termines. Mami, te gustó. Eso no se pregunta, profesor. No, Ñonguito, no me lo haga. Entonces, el que se desenvuelve bien no tiene que preguntar. No tiene que preguntar, usted sabe que hizo un buen trabajo. Y una cosa, Ñonguito, en los últimos meses, ¿usted ha preguntado? Yo he tenido que preguntar. Eso me sorprendió lo de la chica que hace. Picaderas, ¿no? Picaderas. Que le molesta empanizar, Dios mío, se le hace pesado. Déjame decirte otra. Sí. Aprovechar para mandarle un saludo. Me dijo que no lo protegiera. Sí, por a favor. Mi hermano Frankelis Chala en Santiago. ¿Y por qué? Que hay dos cosas que se le hacen pesado. ¿Cuáles son? Una, durar más de un año con una sola pareja. No, pero no, él está mal. Dice él, yo no puedo hacerle más de un año a una pareja. Debiste protegerlo. Él me dijo que no lo proteja. No está mal. Y lo otro, dice él que se le hace, el eliseísta dice él que él se le hace pesado dársela a las águilas. Sí, él está bien. Aunque él reconozca él que el águila tiene un tronco él se le hace pesado. Él está bien. Que hicieron un buen juego. Es difícil. Pero hay que reconocer también cuando las águilas ganan esos juegos que ganan. Esos jueguitos que ellos ganan. Saludos a Santana Martínez. Una estrella, Santana Martínez. Una estrella. A mí se me hace difícil echar. ¿Cómo es, Randy? A mí se me hace difícil echar gasolina. ¿Se le hace pesado? Se me hace pesado echar gasolina. No sé, que me molesta. No solo eso. Yo pienso que el déficit económico que le mantiene así. El que está bien, dice, llénalo sin mirar para atrás. El que está bien. Ahora, y el que está mal. El que está mal, dice, échale 500 para completar. Para completar. Que es un mito. Es un mito. Señores, nadie está completando con 500. Eso es que usted está seco. Ve que alante tuyo es un cromo de mujer que se desmontó. Usted dice, que complétalo con 500. Oye, como que tú sabes que. ¿Tú sabes cuál yo usaba? Que era buena. O sea, échamele 500, que yo tengo unos bonos en la oficina que tengo que gastarlo.
Si usted me le 500, pues llega a la oficina que mañana yo lo lleno. Porque el que da explicaciones sin pedir, no tiene dinero. El que tiene su cuarto no le da explicaciones. Eso es como cuando tú vas a comprar, cuando tú vas a coger cerveza fía. Sí. Tú vas al colmado y esperas que le despachen a todo el mundo. Mm. Y tú te quedas de último, que fía. Dime, ñonquito, ¿qué es que tú quieres? Mira, no, tú dices, no. Espérate, no, voy despachando. Tú me atiendes a mí ahora. Pero que tú no quieres decirle que es fiado. Ve despachando, tú me atiendes a mí ahora. No te acuerdas. Y el tipo de despachando. Dame sal, dame azúcar, dame esto, dame aceite. Ñonquito, dime, ¿tú quieres? No, tranquilo. Despacha a la doña. Cuando el colmado está solo, entonces tú le dices al colmadero, mira, me llegaron unos primos míos ahí, muchachos. Hay que llevarle aunque sea dos o tres cervezas. Sí. Apúntame 5 cervezas. Sí, yo te sí, lo traigo. Sí, yo te traigo esos cuartos. Sí, sí, mentira, sí, que usted no tiene un peso. Que va a tener que buscar esa excusa para llevarte la cerveza y beberte en tu casa. Wow. Va a seguir de coger fiado, señor. Gracias por tanto cariño. Gracias por tantas llamadas. Es el programa que se ha adueñado de las tardes por más de 26 años en República Dominicana. Gracias por su cariño. Saludos. Buenas tardes. Expertos, distinguidos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Excelente, bienvenido. ¿Qué se le hace pesado? Cuénteme. Dime. Siempre que hablo contigo, tengo que recordarte cuándo la lucha. Cuándo el programista. vendrá. Cuénteme. Profesor, mire, se me hace pesado, no es para todo tipo de términos. Uh-huh. Son cosas, paso a explicar. Sí. Son cosas que usted regularmente debería hacer. Tiene que hacerlo. Claro. Pero se le hace pesado. Y que son beneficiosas regularmente. Tengo tres. Dele. Tengo tres breves. Vamos a ver. Lleva a los muchachos temprano al colegio. ¿Se le hace pesado a usted? Sí. Se le hace pesado a todo el mundo. Pero usted. Acompañar a la mujer al supermercado. ¡Ey, está al lado de él! ¡Ey, está al lado de la mujer! Sí. Sí, está al lado, pero sí. Espérate, ya. Sí. Déjalo hablar. Sí. No. Dime la otra. Que no hable tanto. La tercera, y tiene que ver con ella, y por eso no la quería dejar hablar. No, dile a hombres o no nada. Mujeres, explíquenos. ¿Por qué usted se le hace tan pesado darse a los hombres? Explíquenos. Ah, no. Y la miro no a los se ojos. El trabajo, razón, no se la van a dar. Sí, razón. Sí, la razón. Y la razón. Miro bien a los ojos y se lo pregunto. Yo, lo explicamos en un programa pasado, eso. El miedo. Mira, señor, no haga esto. Sí. Perdón. Lo dijimos en programas pasados. Lo que pasa es que la mujer está acostumbrada, educada y tiene un legado cultural para proteger, para cuidar, y también está acomodada. Fíjate que tú le abres la puerta a una mujer. Difícilmente, sí, claro, una mujer te abre la puerta a ti. Debería, sí, claro, darse ese caso. Pero no se da mucho. Fíjate que es por la educación. Es la educación. Sí. Si yo tengo una niña y un niño, a la niña la protejo más, la cuido más. Y, evidentemente. Entonces, cuando ya son adultas, se les hace un poco difícil. Lo digo no solamente por teorías técnicas, sino por una cuestión de ejercicio, de tratar con parejas. Randy, que es pastor, también es consejero, y trata con parejas. A la mujer se le hace un poquito más difícil aceptar a tiempo. Tú tienes razón. Sí. A sí, tiempo, sí. Porque lo aceptan. Es un proceso, pero el hombre... Eso es terapéutico. Sí, no es una cosa... recibir de su mujer un... Mi amor, ¿sabe algo? Sí, tú tienes, sí, razón. Sí. Eso es terapéutico. Y es bueno hacerlo. A la mujer se le hace más fácil. Pero a la mujer se le hace pesado darle la razón. Sí, y hay que entenderlo, porque es parte de él. Nunca será al instante. Sí, hay que entenderlo. Después, pues, una semana después, todo pues, a los después dos meses, de que se habla. Pero hay que entenderlo. Y un hombre inteligente trata de educarla de tal manera o ayudarla para que lo haga más rápido. Yo tengo un pana mío que fue buscando ayuda donde un terapeuta. Uh-huh. Trató un tema con la esposa. Sí. La esposa no le dio la razón. Uh-huh. Él le buscó la vuelta, duró como 3 semanas en eso. La, sí, mujer nadie da la razón. Uh-huh. El día que puso la cita con el terapeuta, que pagó como 5,000 pesos para la terapia, uh-huh, la mujer la llamó y le dijo: ¿sabes qué? Pensándolo bien, tú tienes la razón. Ya con la terapia paga. Sí, no, pero tenía cuando que llegó ir. Cuando llegó donde el terapeuta, ¿qué vamos a hablar? Le dice, ya no vamos a hablar nada. Yo venía a decirle que no me querían dar la razón. No del problema, porque no es solamente asumirlo, claro. Porque no es solamente asumirlo. También hay que hablar del problema para que no pueda suceder otra vez. Aquí está la gente, saludos. Buenas tardes. Mi hermano José Hernández. Hermano, qué placer. Cuénteme qué se le hace pesado.
No, hermano, mira, ¿sabes qué? Se me hace súper pensado, yo soy y equipos, es cuando tengo que ir, cuando tú cobras, ¿verdad? Vamos a poner, uno cobra, y tiene que ir para el supermercado con la esposa. Se me hace muy pesado. Ay, pero ¿cómo va a ser un hombre bueno suplidor? Mira, y si tú supieras que eso es una buena práctica. Claro, a mí me encanta. A mí me encanta. Me encanta. Me hace muy liviano. Yo viví solo mucho tiempo también. Quizás eso tiene mucho que ver. Tiene que ver también. ¿Cuánto tiempo usted ha vivido solo? Qué barbaridad. Esa pregunta. En dos etapas. Una corta, que fue cuando salí por primera vez de la casa, me vi en olla, volví. ¿Corta de cuánto? ¿10 años? 15. No, como de un año y algo. ¿Y la larga? Y la larga como de algunos 7-8 años. Wow, ¿solo? ¿Soledad Romero? Solo y económicamente parado. ¿Jugando solitario? Sí, te hago ese comentario para que tú entiendas que quemé todas las etapas de mi vida. Solo usted. Solo. Wow. No vamos a entrar en detalle, pero el que inteligente entendió. Solución. Y muchacho. Exacto. Muchacho con 20 y pico de años. Con todo lo brío, bien montado y con buen sueldo. Dios me cuidó. Wow. Dios me cuidó. Wow. No se pierda usted porque en el día de hoy tenemos discusión a tres golpes aquí en el mismo golpe. Saludos. Que se les hace a usted. Hey, cuéntenos. Hey, mi hermano Amaury allá. Hey, me gusta. Y mi hermano Ñonguito, yo sé. Muy duro. Hey, hermano, y el hermano Pacheco. Pacheco, el de la telenovela. Ese mismo, profesor. Y el pastor Randy. Sí, ¿El pastor chino. Lo que tiene de ser el pastor lo tengo yo. Hey, no. Aunque no lo parezca, es bueno. Sí, ahora está. Amaury, date pendiente cuando llame el hombre tumbado. ¿A quién se refiere? ¿Al gol? No, no es un nombre. Oye, no hay que mencionar nombre. Dime, mi hermano, ¿qué se te hace pesado? Sí. Tres cosas. Sí, la primera. Juntame gelatina. Me regalaron una y la tuve que dar porque se iba a dañar. ¿Cómo va a ser? Yo no soy tampoco de que bronceadores. No usamos bronceador, no le gusta. No me gusta. Y otra cosa, arreglarme las uñas. Los otros días fui y le dije a la muchacha, tú estás buscando oro, preto. Mira, toma tu cuarto y dejemos así. No, tú, es un tema delicado. Sí. Es un tema delicado. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay personas que tienen condiciones de salud que para hacerse manicure y pedicure, tienen que buscar una persona que tenga experiencia experimentada. ¿Condición de salud en qué sentido tú dices? ¿Cuál? O sea, por ejemplo, si una persona es diabética. Ah, sí, claro. Una persona que tenga mucho cortadura, cuidado. Una cortadura pequeña. No cicatriza muy rápido. Entonces puede traerle consecuencias. Claro que sí. En el caso de él, yo no creo que sea por eso. También hay gente que son un poquito ñoño, que tú le quitas un pedacito de carne. Y hay gente que no le gusta la belleza. Yo tengo un pana. Hay hombres que son así. Yo tengo un pana mío. Hay hombres, sí. O sea, tú dices que le he tirado. Hace poco yo no lo entendía, pero después. Hay hombres así que no le gusta la belleza. Que se cortan sus uñas con su corta uña en los semáforos, se cortan las uñas. Y hombre, yo tengo un pana mío. Él es un oyente, no le digan tirado. No. Hay gente tirada. Se le hace en sentido general. Hay gente tirada. Yo tengo un amigo mío que vino y se llama Vivian. ¿Qué? Ah, pues te está tirando todo el mundo para adelante. No, que Vivian cotizó un pedicure. Y de donde él cotizó le dije, mire, con retrocavadora le salen 200 no, yo que de tanta tierra que tenía, pico y pala y martillo en 100. De tanta tierra que tenía esa. Saludos. Se podía sembrar. ¿Eh? Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué se le hace pesado? Déjame decirte algo con relación al manicure. Sí. El hombre que va a recibir cheque de importancia tiene que tener la mano. Tiene que tener la mano limpia, tú no puedes recibir un puñito bueno dije, con las uñas sucias. ¿Y cómo están tus uñas? Las uñas también, siempre ready. Ajá, usted siempre se las arregla sus uñas. Hay que arreglársela, yo sé, el paletín de ahí. No, yo me la arreglo también, pero. ¿Y qué más usted hace del cuidado personal? Usted no me parece. ¿Qué más usted hace? Bueno, el hombre moderno tiene que manejar todas las áreas del cuidado de acuerdo al tiempo en el que estamos. Usted va a su salón. Está muy feo, que el paisaje no está de yelvado. No. Vive solo, hermano, vive solo usted. Sí, claro. ¿Tú sabes que se hace pesado al hombre que vive solo? Sí. Fregar. Pesado. ¿Pero usted cocina? No, el cocinar lo tenemos parado. Pues el que vive solo tiene que cocinar en algún momento, digo yo. Bueno, cosita va.
Profesor, yo siento que usted se le hace, a usted se le hace pesado hasta llamar al programa. Sí. Yo siento que usted está hablando forzado. No. Usted, yo siento que estaba hablando forzado. No, 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 no. No, 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 que. No. Es que hay gente así, ay, gente así. Un abrazo al amigo que llamó, Dios mío. Que se le hace pesado, saludos. ¿Sabes qué se me ha pesado? ¿El qué? ¿El qué? Se me han empezado varias cosas. Sí. Se me ha pesado con estos días de agua que una gente vaya en un vehículo grande y vaya con una ñoñería porque echa un charquito de agua. Sí, sí, ay, sí, señor, usted anda en una jipeta. Usted anda con la chipeta, ¡pase rápido! Es cierto, estoy de acuerdo con él. Señores, ¿tú sabes? No, y ¿qué se me hace pesado? Sí. Poneme reloj. ¿En serio? Por eso algo es dile a Agapito. Agapito de ahí. Nunca ha usado reloj. Nunca en su vida. No puede tener reloj. Mi papá nunca ha usado reloj. Hay gente así. Y su hermano, que es mi tío, le ha traído reloj todo el tiempo. No, yo no uso reloj. Yo no, pero no. Él no lo usa. No lo usa. Pero este lo usa y él se le hace pesado ponérselo. Pero mira, yo. Pero ven acá. Cuéntame ahí. No, es el reloj. Cuéntame. 5 segundos. Comienza a contar. 1, 2, 3, 4. Sí, sí. Pero yo creo que él. 6 segundos. Sí. 6 segundos. No, hay gente son que no las 5:39. Pero oye, no otra cosa. Pero sí. Algo que él hizo, algo que él acotó, que hay bueno señalar. Sí. La gente que anda en los vehículos de alta gama, sí, o no de alta gama. No, jipeta. Una jipeta alto. Usted no tiene por qué andar con tanto cuidado en la. Ay, yo le tuve que decir a una señora, mire, coja la jipeta y échesela al hombro. Porque había un murito y ella estaba midiendo el murito. Pero es una jipeta con 800 amortiguadores. Dele para allá, que es una es un vehículo. Lo ve pasando los pasándolo hoyito al pasito. Si usted tiene una jipeta, eso para darle para allá. Y un corona le pasa por ahí. Y un coronita le pasa por su mano. Entonces, por eso es que día como hoy y el de ayer, que estuvieron lluviosos la tarde. Hay tapones. Se hacen tapones. Hay tantos tapones porque la gente se pone muy sensible a la lluvia. Sí, y andan más despacio de la cuenta. Eso es así. Y para cruzar un charquito, tú lo ve al pasito así midiéndolo, no hombre, no señor. Compro un vehículo en el español. ¿Y qué es eso? Oh, ¿qué fue? ¿Qué es eso? ¿Sabe cómo viene el maestro los viernes? A tres golpes. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Sí, sí, es bueno. Excelente, que hermano. ¿Qué se le hace pesado? El ingeniero. Mira este ejemplo. Sí. Tú sabes que uno tiene que cumplir con su cuota semanal de la casa. ¿Semanal? ¿Cuál es la cuota semanal de la casa? Bueno, cuota semanal. Un día o dos días. Ok, o ok. Tres, ya. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, si tú llegas a la casa. Y te entraron, no dejaron que tú llegara bien, y te entraron y te metieron al cuarto. ¿Cómo eso de que vete a bañar y vete a cerrar la puerta? ¿Qué pasa? No, ya usted puso el acta allá arriba y ya usted calentó el asunto. Sí. ¿Tú entendiste, Yoselvo? Yo no entendí. Yo no entendí todavía. El licenciado Rafael Galván. Una cosa, licenciado, usted llega a la casa y usted cumple como esposo y después le dice a la señora qué. No, te meten a la habitación de una vez y tú no has llegado bien, entonces después que te tienen allá arriba, cierra la puerta y vete a bañar. Ahora fue que entendí. O sea, a ti lo que no se te puede volver para atrás en el tiro. Ya después que el tiro está dado, tú tienes No, pero conversalo con ella y que te permita asearte antes de que entren a la intimidad. Yo sé. Sí. Eso cuando tú tienes 25 años de casado, tú te vayas allá. Sí, okay, claro que sí. Licenciado, ¿qué pasa? Sí, pero está bien. Pero entonces no me emociones, pero entonces mándame a bañar. Mándame a bañar antes. Sí, no. Él tiene algo de razón. El que usted es otro viejo también. No, es que el problema es que uno no le puede hablar en el tiro. Si claro. Ya el tiro está ahí, antes de que se encaquille. Ay, pero no te pongas así, Carmen. Vamos a disparar. No, que ya el proceso arrancó. Es que si el proceso arrancó, tú lo puedes decirme ahí. Dice que espérate, detente. Aguarda. Ve hacia arte. Ciérrame la puerta para que no te lo. Coño, ya tú arrancó lo que te tienes un mago parado. Digo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos arriba. Perdón, licenciado. Adelante, licenciado Galván. Conmigo, ¿cómo que me vaya? ¿Puedo ver qué acá? No, licenciado, lo que pasa es que es bueno usted. Yo sé, de allá para acá, a ver si me tiene tu molde y te cuesta. No, pero yo lo entiendo y lo respeto. Pero, ya lo sabemos, sí, ok. Pero está entendiendo cuál es la situación. Yo lo entiendo. Tú vas a un restaurante, ¿verdad? Te dan la entrada, sí. Te la comiste.
Después que te comiste la entrada, eso, entonces te dicen, no, ve a tu casa, cámbiate y yo vuelve. No, mi amor, dame el plato fuerte. Buen ejemplo el de Randy. Pero lo entiendo. Lo que entonces, yo, ¿por qué tú entonces no estás colocando las yo lo que apunto es que converse con su señora. Y le diga, mi amor, cuando yo llegue, permíteme entrar a asearme. Él no se la está dando. ¿A quién? ¿A él? Yo seré un apoyador. No, porque ella está en todo su derecho de tocar a su hombre. Oye, Randy, él no se la está dando. Yo seré un apoyador de lo mal hecho. Si ya entramos en una dinámica, no me devuelva para la puerta cerrada. Está mal, bien. Pero entonces que lo converse con ella. Eso es un fetiche para ella. También puede ser. Pero no lo para, pero lo para. Si fuera fetiche siguiera. Pero es lo que él dice, él denuncia que es lo un para buen grupo de salsa. No, bajarse. No. Es el grupo Nietzsche. Y más que fetiche, sino una parafilia. Una parafilia. Sí, una parafilia. Sí, parafilia, así es que está. No. Así es que está. Así es que ya lo ve. Es parafilia. Dice, ve. No, no. Tú no estás en parafilia. No me mandes. No, Ñonguito. Es parafilia. Que me ha cerrado la puerta. Pero te digo, la parafilia está muy lejos. No, Ñonguito. Vámonos allá a la puerta, carajo. Se comunica a través de Twitter. Dice aquí nuestro querido hermano Rafi Paniagua, que dice a él se le hace pesado sacar algo de una compraventa después de empeñarlo. Eso es olla, eso es olla fea. Señores, miren, yo agradezco a Dios porque uno no debe decir cumplir para arriba. Sí. Pero se, el empeñar uno de los atrasos más grandes que hay en años. Sí. Que tú llegues y ves el letrero. Vamos 120 días. Pasamos, por eso todo. Todo lo pasamos. Wow. Yo tenía una cadenita de oro que se iba sola. Sí. Cada vez que yo me quería beber otro trago, digo, vamos a empeñar la cadenita. Escriban a Twitter, arroba el mismo golpe, por favor, y etiquétenme para que me llegue la notificación y poder leerlo. También el hermano Edward Tejeda nos dice que el fregado después de cocinar. Eso es terrible. A mí me pasa eso. Eso entra en negociación. Sí. Porque hay gente que dice, yo voy a cocinar y tú friegas. Sí. O vamos a cocinar entre los dos y entre los dos fregamos. Eso entra en negociación de pareja. ¿Tú sabes cuál fregado me toca a mí antes que Pacheco diga eso? ¿Cuál? Señor, un fregado épico ese. ¿Cuál es? El del 24. Ah, no, no. No, señor. No, no, no. Con esa reza. Oye, el fregado del 24, ¿sabes lo que hay que hacer con ese fregado? Eso hay que dejarlo ahí, a ver. No. Pollo se friega solo. Yo he fregado el otro día. O tú lo dejas ahí, eso. No, esos calderos tú dejas ahí. Pero me toca. Y la familia entera se miran a la cara. Todo el mundo. ¿Y quién va a fregar? Bueno, mi hermano. Eso es pavo. El pavo tiene él mismo que fregarse donde lo sirvió. Señores, porque eso es el pavo. Aunque se compre comida, a mí se me hace complicado comer un plato plástico. Por la cortadera de la carne, de cosas. Mira, a través de un live que tengo en Arnaldo Pacheco Raya Baja, el programa, me dice Pichardo 11, Pichardo Rayita 11. Sí. Cuando le preguntan la misma vaina más de tres veces. ¿Tú vas el viernes para allá? Sí, yo voy. ¿Tú vas el viernes? Yo sé, ¿verdad? Sí, yo voy. Ok, ok. Pues bien, Ñonguito, pero tú vas el viernes, yo sé. Te dije que sí, que voy. Ya va tres veces. Sí, Marcos Lavandier, que está en sintonía, dice, no hay nada más pesado que devolverme a buscar algo que ya se me quedó. Si no el celular. Mejor lo dejo y no me devuelvo. Si no el celular. Sí. Nadie que se le quede el celular se va. El celular cambió esa forma de ver la vida. Tú sabes que antes decían, si no te devuelvo. Ni la cantera amigo, la gente se devolvía. Ahora pero sí más recientemente, ¿y dónde dejamos la mascarilla? También. Ah, sí, también. Después que tú llegas. No, no, pero la mascarilla se compraba en la farmacia. Sí, yo lo que hacía. Sí, profesor, pero a veces te llegaba. Yo tenía un mascarilla en mi guagua. Claro. Con hermano, yo llegué ahí a Agora Molundí. Encontré un parqueo como en el cuarto piso subterráneo. Sí. Y subí. Y cuando subí, me dice el tipo, hermano, la mascarilla. Mm. Devolverse para abajo. Yo me fui de ahí. Sí, yo me fui. No, eso es un tema. Difícil. Es importante avisarle a la gente que compre etílico. Es mi recomendación porque hoy hay una peña, señores. Pero buena. Pero señores, bonita. Yo estoy viendo guitarra, yo estoy viendo trompeta, yo estoy viendo clarinete, estoy viendo caja peruana. Hay una cosa bonita en el día de hoy. Así que pendientes porque hay una peña interesante. Y el tema. ¡Wow! Lo mandaron a buscar conmigo. ¿Eso de quién? ¿De Ñonguito? Ñonguito, ¿dónde tú vas después? Ñonguito de Cocota. Yo tengo que ir a buscar a la esposa mía. Ñonguito, eso es tuyo. Eso es mío. Ñonguito, ¿pero por qué usted no es de Cocota? Es posible que a las 6 arranquemos. Pero de Cocote es, señor. Pongo unos hielitos, ahí pongo unos hielitos. La gente se muere, Ñonguito. No, la vida es hoy. La vida es hoy. Vamos a destapar. Ay, es que de Cocota, a ver. Sí, ay. ¡Ay! ¡Saludos! Saludos. Cuénteme qué se le hace pesado a usted. Cuando prendo un habano, me jalo por la mitad o yo tengo que terminarlo. Depende. Lo,
Lo mismo cuando destapo una botella de vino. Sí, tengo que terminarla. Pero ¿y si se da una situación con quien le acompaña, hay que dejarlo por la mitad? No, lo que pasa es que primero la mano y primero el vino, después lo otro. Ey, está rígido el hombre. ¿Cómo el asunto? Si él le acompaña una fémina, que es mi posición para que él entienda, y está fumándose un habano, señor, que el que fuma habano sabe que eso da un placer, y más mezclado con una botella de vino. O un brandy, ¿no? O un brandy, tres cepas. ¡Guau! O un cuñado. Oíste, Randy, cuidado. Para que sepa. Tres cepas. Y no es Randy, estamos bien de cepa, estamos bien de cepa. Y entonces la fémina de repente se... O un COVID. Espérate, mi niño. Un cepa. Entonces, no le meta COVID. Entonces, la chica de repente se pone creativa y entonces comienza a estar cerca de usted. ¿Usted no para de fumar ni beber? No, no. Oye, usted, hombre, Dios mío. Pero ella también fuma. Ella también fuma. Pero él le gusta su habano. Él le gusta su habano también. El O2 que le damos ahí. El 1-2. ¡Pam, pam! Y el humazo. Y el humazo ahí. El humazo, la ropa, el cabello. Que a usted no le gusta que le fumen al lado. Sí, sí. No se atreve nadie a prender un cigarrillo. No, Mauricio, no le gusta. JR teórico allá en Puerto Rico. No, Mauricio. Yo no voy a aprender al lado. Es una cultura, lo que pasa es que a Mauri todavía no entra. No lo entiende. Yo no he podido entrar, pero respeto al que le gusta fumar. Y eso es cada mes, cada 15 días para compartir. Y hay personas que le gusta andar de Dios. No, que son ya no. Es que tú te quedaste a Mauri con tu primo cuando los tabacos eran hechos a mano allá en Ubilla. Yo no fumo. Pero respeto al que fuma, porque ahora hay un perdóname, Mauri, hay una cultura de fumar donde aparecen unos cigarrillos muy buenos. Unos cigarros buenos. Aromático, costosísimo, de buena calidad. El que quiera fumar, que fume. Yo no me meto en eso. Incluso, Mauri, hay unos cigarros ahora que destilan un olor a fenoles. ¿A qué? A fenoles. Hay fenoles. Claro que hay fenoles. Hay fenoles. Federación Nacional de Transportistas. No. Los fenoles son una sustancia que tienen las plantas, los árboles, el tronco específicamente. Entonces, el fumador le excita, o sea, le gusta mucho. Señores, pero tú te imaginas, tú en un área de fumadores, preguntarle, maestro, ese es un fenole 03. ¡Wow! Pero ese fenol está fenomenal, oye. Claro, pero ese fenol está encendido. Wow, pero ese fenol. Ay, y a Mauri, y las mujeres que fuman, a Mauri. No. Mira, Mauri, que las mujeres que fuman caen en No. Señores. No. Señores, miren, hay mujeres. Es que eso ha cambiado mucho, Mauri. Hay mujeres que fuman. Pero que eso es usted, a Mauri, hay que respetarlo. Pero hay mujeres intelectuales, bien puestas y bellas. Que no, maestro, que fuman su purito. Es verdad. Se fuman su purito. Sí. Claro, mira. Mío. Dice por aquí para el Ñongo, Joey Barbosa dice, nada más pesado que acostarse, llegar a la cama y después que tú estés en la cama acostada, tú decís, pero yo cerré la puerta de abajo. Es un lío. Digo, por aquí no están robando. Después queda bien. De que déjame a chequear la puerta de la cocina. A ver si yo la ya tú acostado. Yo lo aguanté de acostarme. Aire prendido. Yo lo aguanté de acostarme. Y ya. Sí, nada más falta apagar el televisor. Sí, claro. Porque eso es lo último que se apaga. Sí, en el caso de la gente que ve televisor para acostarse. No, el que tiene televisor en la habitación. Sí. Porque ahora hay una modalidad y que hay gente que no. Yo no lo hacía, pero me arrastraron. ¿Cómo así? No, yo lo tengo que proteger. No, espérate, Pacheco, yo no lo hacía. Explícame eso. Yo era de los que creía que el televisor debía estar en la sala para que no interrumpiera la intimidad de la pareja, porque eso también tiene radiaciones que no te permite dormir. Pero mi esposa duró un año en eso y me convenció. Dijo, pon el televisor en la habitación y dale para allá. A mí me gusta, porque a ella le gusta ver televisión acostada. En el caso mío, a ambos nos gusta. Sí. No hay problema. Sí, está bien. Y nos ponemos de acuerdo, vamos a pagarlo. Lo negociamos y yo cedí. Lo voy a proteger a este. Dice. ¿Se le hace pesado qué? Que se le hace pesado cortejar a una dama, ¿no? Sí. Por Instagram, ¿no? Que lo mató a filtro. Y ella hoy dice, búscame que hoy yo entrego. Que cuando él pasa, recoge y va de camino, es un bagre. Mucho se oye feo eso. De camino, ¿sabe a dónde? ¿A dónde? Al ayuntamiento. Sí, don a la alcaldía. No, pero es que tiene que haber una previa. Hay que atención, la cámara. Eso es para que dejen su loquera, que busquen una mujer y se case. Una comisión estratégica, ¿no? ¿De qué? Para determinar el abuso que se está cometiendo con los filtros. Está fuerte. Yo siento que los filtros están acabando. Y siento que los hombres están desesperados también. Claro.
Claro. ¿En qué sentido? Porque un hombre que se respeta no se va con una dama el mismo día a ayuntar. Sí, exacto, sin haberla visto. Yo quiero conocerla primero. Vamos a conocerla. Yo no lo haría. Yo no lo haría ni lo haré nunca. Y además, no lo hizo ni siquiera en su mejor tiempo. En mi tiempo yo di mi vuelta. Pero no había filtro. No, de primera no. Usted anotaba con un flycito. No, yo primero vamos a conocernos. Independientemente que se haya dado, pero que esa no sea la posición. Que no sea el propósito. El propósito inicial. Sí, hombre. Y además el hombre también está muy mirando filtros. Mire caption, mire qué escribe la mujer. Claro. Mire qué dice la mujer. Mire cómo piensa. El que lo engañan con filtro anda buscando filtro. Mujeres que están escribiendo habichuelas sin H. Sí. Aproben acá. Tú le dices, va con H, adelante. Bendecida con V. No. Si escribe bendecida con V. No, que te dicen. Está maldita. Mira, te escriben habichuelas sin H. Está maldita. Mira, porque te escriben habichuelas sin H. Sí. Tú la corriges y le dices, va la H adelante. Y ella te dice, no, va en el medio, porque si tú le quitas la H de adelante, del medio, dice habichuela. No, así no, hermano. Dígame usted que se le hace pesado entre filtros y filtros. Saludos. Buenas tardes. Hola. Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenida, esa es Kenia. Hi, Kenia. Claro, los amo y los quiero a todos. Un abrazo, thank you. Querida y respetada por todos aquí. Cuéntanos. El gordo me dio mi ran primazo, pero el sábado se bebe. Merengón sabatino. Kenia, pero como todos aquí sabemos que tú no eres una persona como el gordo quiso catalogarte, salimos en tu defensa porque para nadie es un secreto que tú eres una persona de familia, de tu esposo, sí, hombre, de tus hijos. Vuela el gordo. Quiso pecar en Río Revuelto. Kenia, todo el mundo bebió en cuarentena. Sí, hombre, 24 horas cerrado aquí en España, mira. Kenia, ¿cómo se aguantaba eso? Había momentos que yo decía, ¿qué hago? Ay, Dios mío, no te preocupes, Kenia. Dime, Kenia, que quisiera saber yo, ¿qué se te hace pesado a ti una mujer tan alegre, tan feliz? A mí se me hace pesado maquillarme, ponerme reloj, ponerme anillo, ponerme joyas. Se me hace pesado. Ahora mi marido y yo tenemos que hacer un viaje de 4 horas a la ida, 4 horas a la vuelta. Y estamos negociando y yo le dije, tú sabes que yo no conduzco. Yo no cojo el vehículo para nada. Yo voy al lado y le hago cuento y le hablo. Es del Team Amado. No conduce, si se le hace pesado ponerse reloj, ponerse... ¡Ay, Dios! Anillo. Yo no voy. Yo cuando viajo a Santo Domingo, la gente me dice, ay, pero tú no pareces... Había gente que me decía antes, tú no pareces que no viajas, que viaja. Digo, coge mi pasaporte y vete, porque yo nunca me va a ver llena de joyas. No, pero no está bien. Le gusta la vida ligera, señores. Sí. Y le recomiendo un libro interesantísimo. ¿Cómo se llama? Dios mío. Viaje ligero se llama. Con Ricky Gel. Sí, Viaje Ligero. Yo lo leí. De nuestro querido amigo Ricky Gel. Léalo. Pastor Ricky Gel. Que es importante que sepa que Ricky Gel va a estar en el debate. Más tarde de discusión a tres golpes que tenemos en el día de hoy pendientes todos. Porque aparte de la peña, hay una gran discusión en el mismo golpe que queremos que la audiencia participe. ¡Saludos! Buenas tardes. Buenas tardes, muchachones. Cuéntenos. Desde Santiago. Adelante. Por el camino voy. Cuéntenos. Bien, cuéntenos. ¿Qué se me hace pesado a mí? Sí. Hacer lo que hace mi hermano mío. ¿Qué levantarse hace? Levantarse a las 5 de la mañana a hacer nada. ¿Cómo hacer nada? ¿Quién ¿Cómo se levanta así? A las 5 a hacer nada? Hacer nada, levantarse, porque es que no puede estar acostado. Ah, bueno. ¿Cómo el cubano? Que la mujer llamó aquí, sí, que claro, denunció que el esposo a las 4, a las 5 de la mañana quiere estar parado. Eso es de viejo. Que tú le recomendaste que se quedara en la cama. Sí, pero que él, en ese caso, él le gustaba salir al patio a podar, sí, arreglar las matas. Y ella quería que se quedara con ella. Ella quería que se quedara con ella. Sí, abrazándola, dándole cariño. El abuelo mío decía, hay que levantarse temprano. O sea, son cosas de viejo. Yo tengo un amigo que se levantó temprano, a las 5 de la mañana, cogió para el pueblo y se encontró 1,000 pesos. Sí. Y le dije yo, papá, pero... si él se encontró 1,000 pesos, a otro más temprano se le perdieron. Claro. Exactamente. Entonces levántese temprano. No es tan beneficioso. Es que depende de lo que usted tenga que hacer. Exactamente. Eso es vaina viejo. Es vaina viejo. Levantarse temprano obligado, eso es cosa de gente vieja. No, eso depende de lo que tú tengas que hacer. No, eso es cosa de gente vieja. Si yo tengo que levantarme a las 4, me levanto a las 4. Pero si me puedo levantar a las 8, ¿por qué tengo que levantarme pero a las 4? Pero usted como pastor, no. Eso es de viejo, pero hermano. Perdóneme. Usted como pastor. Oh, el pastor. Alábalo. El pastor dice: no, hay una costumbre. Sí. Muy de religiosa. Cristiana. Sí. De cristiana, sí. Que dice que los pastores, la gente de la iglesia, sí, la gente como usted,
se levantan temprano a orar. Ok, y a las 8 la cierran la oficina del cielo a las 8 de la mañana. Está cerrada la oficina del cielo a las 8 de la mañana. Dios, o sea, se oye más la fácil. La Biblia se borra a las 8 de la mañana. Todo el mundo acotado. Dios te oye más fácil a las 5 que nada más hay 5 levantados. El Salmo 23 se borra a las 8 de la mañana. O sea, yo no puedo leer el Salmo 23 a las 8 de la mañana. El Salmo no está disponible. Insisto, mi querido Pastor Randy. Sí. Que si usted se levanta a las 5, como está todo el mundo durmiendo, Dios te va a escuchar. Es que a esa hora hay mucha gente hablando. A las 8 baja a la oficina, entonces yo entro solo. No me hables de eso. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria.